Principalmente lo que hemos estado realizando son diferentes entrenamientos sobre los recorridos que serán parte de los campeonatos del mundo y aparte, pues bueno, hacer grupos, hacer conjuntos y en definitiva conocernos mucho mejor con las nuevas incorporaciones que hemos tenido este año y nada, en definitiva pasar unos días en la zona de entrenamiento donde se celebrarán los campeonatos y muy contentos. Venía a la concentración con muchas ganas de ver el vertical, ya que era la única prueba en la que iba a participar, pero al final ha habido una baja y también participaré en la maratón, entonces estos días están siendo muy provechosos, ya que estoy viendo el recorrido de ambas pruebas y me está sirviendo mucho para los próximos entrenamientos. El primer día, que fue el jueves, reconocí prácticamente todo el recorrido, quitando la primera parte y el final, que era lo llano, que creo que ni lo voy a reconocer porque allí es correr a muerte. Y estos últimos días, el viernes y el sábado, hoy, pues nada, estuve siguiendo reconociendo la parte esta, pues la que, donde se va a decidir toda la carrera, memorizando las piedras, para cuando llegue el día intentar atacar a esta gente. He estado aquí en la concentración 15 días antes del Mundial, un poco con la idea de que pudieran reconocer y a la vez también de poder, a través de los servicios médicos, verles por primera vez y conocerlos. Y con ellos estos días, pues entre entrenamientos, si algunos tenían alguna necesidad de que miráramos alguna patología, que hiciésemos descargas, que revisáramos un poco, que todo estuviera bien de cara al objetivo que tienen de aquí 15 días. El objetivo principal de esta visita era compartir con ellos unos momentos y poder establecer una relación de confianza entre el área de salud y en concreto el área médica de competición y tecnificación con los deportistas seleccionados. ¿Qué he visto? He visto un clima muy bueno, hemos podido hablar de ciertos temas en Petit Comité donde hemos solventado dudas, sugerencias, hemos dado consejos que quizá le puedan servir para afinar un poquito de cara a esta cita tan importante que es el Campeonato del Mundo de Boitaúl. Hemos pasado bien, siempre, como siempre, disfrutando del equipo y gracias a la FEME que nos tiene aquí bien cuidado y reconociendo el recorrido y he visto que tienen un equipazo, así que pues, dentro de 2 semanas vamos a estar ahí dando todo y seguramente saldrá todo bien.